podido escuchar los hemos humillado para cumplir hoy tu voluntad. Por eso hoy declaramos que venimos a cantar. Celebramos tu presencia, llenas hoy este lugar. Hoy quiero iniciar entonces esta serie que se titula Sígame. Perdón, pescadores, y el tema con el que inicio hoy es síganme. ¿Por qué? Bueno, vamos a leer lo que dice Mateo 4:18. Mateo 4:18-19 dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Luego verso 19 dice: vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Ellos ya eran pescadores, pero ahora Jesús dice: yo los voy a hacer pescadores de hombres. Posiblemente tú ya tienes una profesión y posiblemente eres un excelente en esa profesión, pero ahora Jesús te hace un llamado como iglesia y te dice: recuérdate, a esa profesión no es el propósito por el cual te traje a la tierra, pero en realidad te traje a la tierra para que seas pescador de hombres. ¿Cómo entonces empezamos a ser pescadores de hombres? Bueno, aquí se encontraron Jesús con sus discípulos y empieza a enseñarles sobre la importancia de no solamente seguirlo, y que les dice: en este proceso, el proceso de que ustedes me empiecen a seguir tiene algo final, tiene un propósito final, y el cual es convertirte a ti en un pescador de hombres. Y quizás ya eran buenos pescadores estos hombres, pero aún les estaba por enseñar Jesús cómo pueden ser pescadores de hombres, utilizando incluso muchas de las mismas técnicas que ya ellos utilizaban para pescar peces en el mar. Y yo quiero que tú puedas abrir tu corazón y que tú puedas dejarte empapar de la visión de lo que Dios, del deseo de Dios, porque este no es el deseo de Mario. Y yo quiero que ustedes entiendan: no queremos crecer por un ego personal. No, es que si en realidad el cielo y el infierno son reales, no podemos mantenernos como estamos. Gente se está yendo al infierno todos los días. Ayer mataron una persona en esos disturbios y más de 19 fueron heridos. Yo no sé si esa mujer tenía de Jesús o sabía de Jesús o si alguien le había hablado, pero yo no me puedo dar el lujo de esperarme a ver qué pasa y a ver si la buena suerte o si la buena vibra. No, yo necesito hacer mi trabajo y es ir y hacer discípulos allá afuera. Yo necesito hablarles de Jesús y darles las buenas noticias. Lucas capítulo 5 versículo 10 dice: como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, les dijo Jesús a Simón. Él está buscando que tú y yo nos convirtamos en pescadores de hombres. Yo creo que llega un punto en nuestras vidas como cristianos en que nos acomodamos. Llegamos a convertirnos, y lo digo con mucho respeto porque quizás hasta yo estoy en este equipo, cristianos profesionales. ¿Cuál es eso? Bueno, yo estoy contento de que mi esposa es salva. Yo estoy contento de que mis hijas le sirven al Señor, que ellas están y que vienen y que están acá y que desean estar en sus grupos y quieren abrir grupo de conexión y están acá. Y en realidad, pues gracias a Dios vivimos bien, Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado, nos ha sanado. En realidad vivimos bien, no nos podemos quejar. Dios ha sido bueno con nosotros. Hemos sembrado y ahora estamos cosechando lo que hemos sembrado por muchos años, así que estamos bien. Mis padres son cristianos, mi hermana es cristiana, la familia de mi esposa es cristiana. Bueno, creemos, Dios ha hecho y cumplido su promesa. Pero ahí no termina la promesa y ahí no termina mi propósito en la tierra. Y llegamos muchas veces a decir: bueno, yo los sábados en la noche ya sé que me acuesto, me duermo, descanso,
Y el domingo voy a ir a buscar a Dios y sé que me va a llenar de su sabiduría y un mensaje práctico aplicable para esa semana, y voy a ser un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor estudiante, un mejor joven. Me van a enseñar cómo poder escoger a la mujer correcta, cómo escoger al novio correcto. Me van a enseñar cómo tener un mejor matrimonio. Me van a enseñar a prosperar. Me van a enseñar a no mentir. Me van a enseñar y todo eso está bien. Pero ese no es todo el propósito. Y yo creo que llega el momento en que tú duermes los sábados, te levantas en la mañana, sabes que el domingo vas a estar acá a las 11. Qué padre. Incluso algunos de ustedes ya están en un nivel mayor. Vienen a las 10 de la mañana a orar, interceden, se quedan, reciben palabra. 12 y media de la tarde quedamos despedidos, nos vamos a comer, ay, todo bien. Incluso algunos han llevado a un nivel mayor y dicen: yo tengo hambre de Dios. Y sabes que el domingo es el día del Señor, y regresan a las 7, vienen, reciben palabra por segunda vez, pum, 8 y media quedamos despedidos, nos vamos a dormir, vamos contentos, paramos por allá los tacos, paramos por allá los hot dogs, paramos por allá las arepas, súper rico todo el ceviche peruano. Pero luego llegamos a la casa, nos dormimos, descansamos, nos levantamos, y algunos de ustedes ya están en otro nivel. Vienen a las 6:30 a orar todavía. Wow, así con los gallos, con la boca apestosa, pero llegan a orar. Y nadie se, yo no sé si las novelas ustedes se las han creído, nadie se levanta con la boca oliendo bien, ¿verdad? Y nadie se levanta dándose un beso de lengua con su esposa hasta que se lave la boca. En fin, se levantan, vienen a orar, papá, de aquí se van a dejar los niños, se van al trabajo, pa, todo bien, van, comen, duermen, van al baño, se vuelven a, se bañan y se acuestan. Y llega el martes, y ahí algunos de ustedes han pasado de nivel a nivel a nivel, pero ese no es el propósito final de Dios para nuestras vidas. No es solamente ese enriquecimiento personal en el que yo voy a prosperar emocionalmente, espiritualmente, y tener una buena familia, y tener una buena casa, y tener un buen carro, y tener buenos hijos. Y no se trata solo de eso. Pero hay un propósito por el cual Dios te trajo a ti aquí a la tierra. Y estoy hablando con la iglesia de C3 Las Vegas y la gente que nos ve a través de Facebook Live y la página web. Tú estás aquí en la tierra para ir y hacer discípulos. Tú estás aquí en la tierra para dar de gracia lo que de gracia has recibido. No te puedes acomodar y quedarte conforme con el simplemente que tú y tu casa son salvos. Todavía necesitamos llevar las buenas noticias allá afuera. Y vamos a aprovechar estos 4 meses que se viene una gran cosecha, porque vienen los mejores días de crecimiento para C3 Las Vegas. Y yo les voy a dar las herramientas prácticas para ponerlas por obra, y vamos a ver cómo crece nuestra iglesia al siguiente nivel. ¿Alguien puede decir amén? Mi deseo a través de esta serie es que yo pueda mostrarles qué tan importante es el ser pescadores de hombres. Y no solo eso, pero que yo quiero que ustedes entiendan, yo jamás les pediría que hicieran algo sin antes yo enseñarles cómo hacerlo bien. Porque no solamente los voy a mandar y ahí háganle como puedan. No, 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 vamos a tomar 2 semanas, 4 servicios para entrenarnos correctamente. Así como saben cuál es la visión de esta casa, conoce a Dios, encuentra libertad, descubre tu propósito y haz la diferencia. Ustedes que han tomado crecer entienden que esa es nuestra visión, pero también entienden cómo aplicamos conocer a Dios. Eso es los domingos en la mañana, excepto estos 2 domingos, porque estos 2 domingos son de entrenamiento. Pero ahorita verán cómo yo le doy vuelta al asunto, y todavía hago que la gente que llegó por primera vez, y no yo, perdón, Dios y su presencia, haga que se rindan sus vidas a Jesús, aún hablando de entrenamiento, para que vean el poder de Dios. 2, encuentra libertad lo hacemos a través de nuestros grupos de conexión, que en 2 o 3 semanitas estamos lanzándolos. Por cierto, al final va a haber una mesa ahí del lado de información con personal de nuestras redes de grupos, para que si usted quiere saber de grupos de conexión, quiere abrir un grupo de conexión, quiere saber dónde queda uno, puede ir, y al final ahí van a estar con sus aplicaciones. Usted puede ir y le van a dar toda la información. Eso es conocer a Dios en grupos de conexión. ¿Quién lo va a visitar al hospital? La gente de su grupo de conexión. ¿Quién va a celebrarle su cumpleaños y le va a poner Happy Birthday en Facebook? Los de su grupo de conexión. ¿Quiénes cree usted que van a celebrar sus cumpleaños? ¿Quiénes van a ir a visitarlo al hospital? La gente de su grupo de conexión. Pastor, tengo 3 semanas y nadie me ha llamado y no me ha visitado. Y mi pregunta es: ¿usted va a un grupo de conexión? No, por eso. Si usted fuera un grupo de conexión, ahí le estarían llamando, lo estaríamos extrañando. Vamos a crecer a 2,000 y muy pronto a 4,000 y después a 8,000. Será imposible que yo haga todo el trabajo, pero los grupos de conexión van a ayudar a pastorear a la iglesia entera. ¿Alguien puede decir amén a esto? Y luego hablamos de encuentra libertad. Eso lo hacemos a través de nuestros retiros espirituales y a través precisamente de tener esto de tenernos, de nosotros poder estar en nuestro curso de membresía crecer. Porque se les abre el panorama. ¿Para qué yo estoy aquí en la tierra? Y por último, hacer la diferencia.
Hacer la diferencia es servir en algo del Dream Team, en nuestro equipo de voluntarios, sea manejando una cámara de televisión, sea en el café, sea en Citrus Kids, sea tocando un instrumento, sea haciendo un voluntario, estando en el estacionamiento orgulloso con un chalequito anaranjado, deteniendo un anuncio, bienvenido a casa, este será un día excelente, haciendo sentir bien a la gente. En fin, hay tantas cosas en que servir. Bueno, ahora queremos que a través de esta serie y estos cuatro servicios usted pueda también hacer parte de su propósito, y es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. No se trata solamente de que usted vaya a imaginarse que lo que yo quiero proponerle es usted salir ahí con un megáfono y gritar: sepulcros blanqueados, serpientes, arrepiéntanse, se van a ir al infierno. Hay cada loco que todavía está haciendo eso, y eso lo único que hace es que nos da un mal nombre y una mala reputación como cristianos. Nosotros no creemos en apuntar a nadie, nosotros no creemos en acusar a nadie. El único acusador de las personas se llama Satanás. Nosotros creemos que su misericordia es nueva cada mañana, y por más sucio y más arrastrado que estés, Dios extiende su mano de poder y te levanta, te salva, te da oportunidades cada mañana. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Así que para nada vayan a pensar que lo mío o lo que quiero que ustedes hagan es salir por las calles repartiendo folletitos por ahí. No, y no quiero criticar a los que los hacen, pero esa no es nuestra técnica, ese no es nuestro sistema acá en C3. Pero durante esta serie les voy a dar las herramientas necesarias para poder obtener una gran cosecha de almas en este tiempo, y descubrirán el gozo. Hay un gozo increíble que quizás no has experimentado cuando tú traes a alguien y esa persona se entrega a Jesús. Hay algo que sucede aquí adentro, y quizás a algunos de ustedes se les ha olvidado porque tienen años de no traer a alguien nuevecito y verlo entregarse a Jesús. Pero hay un gozo increíble cuando tú traes un invitado, un compañero de trabajo, un cliente, un socio, un no sé qué, y lo vienes a traer acá y recibe a Jesús. El gozo que tú experimentas es inexplicable, no te lo puedo explicar, pero es algo sobrenatural. El ver que tú fuiste la pieza del dominó que hizo que esa persona se fuera del diablo y entrara con Jesús, es algo sobrenatural. Quiero animarlos. No te vas a... Mira, yo no sé cuando ustedes han tenido la oportunidad de comprar casa propia, y cuando entras a esa casa, uy, se siente algo increíble. Cuando por primera vez compras casa, cuando compras un carro último modelo y le quitas los plásticos y huele un olorcito así rico el carro, es algo inexplicable. Yo no puedo decirles, pero se siente mucho, 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 mucho mejor cuando tú traes a alguien y acepta a Jesús. Créemelo, por eso quiero animarte a que lo experimentes una vez. Una vez que lo experimentes una vez, no vas a querer parar de hacerlo. Dije, no vas a querer pasar de hacerlo. Le vas a arrebatar el infierno a una persona y le vas a ofrecer a Dios. Muchos de ustedes, por no decir que todos ustedes, se han encerrado en el concepto de que tú eres salvo y estás bien, y aún quizá tu familia inmediata conoce a Jesús, pero ¿y qué pasa con los de allá afuera? ¿Quién les hablará a ellos? ¿Quién les compartirá de Jesús? Y no solo compartirles, pero ¿quién les compartirá de una manera disfrutable? Hay cientos de miles de iglesias. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de salir aquí por la Mojave. Solo aquí en la Mojave, a menos de 2 cuadras, hay 10 iglesias. Y si le da aquí por la Cedar, empezamos con Ni Cristo. Yo les digo de chiste que Ni Cristo llega. No, 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 estoy jugando. Es en Tagalo y es de Filipinas. Pero luego está La Luz del Mundo allá en la esquinita. Y o sea, hay cientos de iglesias, cientos, cientos. No quiero hablar mal de ninguna de ellas, aunque se me estoy mordiendo la lengua. Digo, estoy jugando. Pero es que la iglesia y Cristo debe ser algo disfrutable. Por eso es que mucha gente no quiere ser cristiano. No es que no quiera nada con Cristo, lo que no quieren es parecerse a esos. Dicen, si así me tengo que vestir, y si a ti tengo que hablar, y a todo ese número de servicios tengo que venir, y eso durará como vigilia todo el día hasta la noche, hasta que estemos sudando de la presencia de Dios y no sé qué, porque si no, no se siente el fuego. Por eso gente dice, no, yo estoy loco, yo prefiero quedarme acá en mi casa. Pero cuando les enseñemos que hay una manera de conocer a Jesús que es disfrutable y aplicable, simple, práctica, ellos vendrán a conocer a Jesús. ¿Alguien puede decir amén?
Y es que nosotros nunca hablamos de no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar. No, son tantos los beneficios que realmente no nos enfocamos en lo que no nos conviene, sino en lo que nos conviene, que es mucho más. Y esto es un proceso. Conforme vas conociendo a Jesús, tú solito, ni el pastor ni nadie te va a decir deja de hacer eso, no puedes hacer eso, esto es pecado. No, eso te lo va a decir el Espíritu Santo a ti en tu casa solito. Y tú solito vas a decir, ¿sabes qué? Eso no me conviene. La cruda realidad cada mañana y el gasto, no, no, no. Y que nomás tengo amigos cuando yo lo pago, pero cuando yo no lo pago se me desaparecen todos. Solito tú vas a decir, creo que es mejor el Green Tea Arizona. Pero eso ustedes solitos lo van a definir muy pronto. Esto que puedes compartir con otros del amor de Jesús es algo impresionante y lo puedes hacer en donde quiera. Y es que yo quiero que ustedes conozcan un poco el corazón de Jesús, lo que Él anhela. Nuestro Dios nos ha creado con un propósito muy claro. El pastor Chris Hodges de Church of the Highlands, uno de mis mentores, nos cuenta una historia que posiblemente la he contado en un discipulado acá. En algún momento ellos estaban de vacaciones con otra familia de amigos y todos sus hijos, que son 5, llegaron a un lugar así como tipo Zion Park, tipo así del bosque, donde había algunos pocos establecimientos, restaurantes y algunas tienditas. Y llegaron y comieron desayuno juntos. Y él estaba con sus hijos, por cierto, su 5to hijo, el más joven, es autista. Por lo tanto, hay que tener un cuidado especial con él. El ruido le molesta, la mucha gente le molesta. Usted sabe, son algunos de los síntomas de las personas que tristemente experimentan el autismo. Pero él salió con sus hijos y con esta otra familia grande, que también tenía varios hijos. Por lo tanto, era un grupo grande, como de 22 personas que salieron a vacacionar. Y mientras que tomaron el desayuno, todo estuvo perfecto. Pero en algún momento en el desayuno terminaron y dijeron, bueno, vamos a salir, vamos a conocer un poquito del pueblito. Y salieron todos. Y como eran 22, era difícil poder tomar cuidado de que 1, 2, 3, 4, ¿cuántos son todos? Y ahí van. Al salir, ellos empezaron a caminar por las diferentes tienditas y llegaron a un lugar donde vendían nieve, helado. Y mientras estaban pidiendo sus barquillos y sus helados y que no sé qué tanto, se dieron cuenta que Joseph, el hijo menor, el hijo autista, no estaba con ellos. En ese tiempo era precisamente cuando hubo una ola muy fuerte en los Estados Unidos hace algunos años, donde se empezaron a perder hijos y hijas, donde se empezaron a ver que había secuestros y después se encontraban los cuerpos de estos jovencitos o de estas niñas mutilados en los bosques precisamente. Así que ya se imaginarán, cuando él no vio a Joseph, su corazón empezó a palpitar muchísimo. Imagínense, y empezaron, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? Y que no sé qué, y que yo, y que tú, no, que tú lo traías, y clásica, ¿no? No, no, yo te lo cargué a ti, no, que tú, que no, y que nadie se. Y salieron, entonces se pusieron de acuerdo y empezaron a salir a correr fuera de la nevería y empezaron a ir al restaurante de regreso. Y lo que había pasado es que Joseph, en aquel momento, cuando todos estaban a punto de terminar de desayunar, él se había ido al baño, y cuando salió ya no estaba su familia. Como no estaba su familia, su niño autista, imagínate, él salió, no encontró a papá, no encontró a mamá, no vio a sus hermanos. Su lógica dijo, voy a salir a buscarlos. Él salió entonces del restaurante y empezó a caminar. Lo increíblemente triste es que todos habían salido hacia la derecha y empezaron a caminar hacia la nevería ya. Y él, cuando salió, su instinto dijo, a la izquierda. Entonces se fue totalmente en dirección opuesta a donde se había ido su familia. Y él empezó a revisar de tienda en tienda, a tratar de buscar a su familia. Empezó a llorar. Él pues se sentía desesperado. Es un niño autista, imagínate, no está su papá, no está su mamá, no están sus hermanos. Y él está desesperado buscando de tienda en tienda, mientras que el papá está por allá con la mamá y con los 5 hermanos, con los 4 hermanos y con la otra familia, buscando, corriendo y buscando y desesperados. Dice el pastor Chris que nunca había experimentado la desesperación más fuerte en su vida como ese día. Llegó y se acercó a un oficial de seguridad que estaba por ahí con un radio, como están en muchos de los moles y los centros comerciales. Así que le dijo, casi sacudiéndole, hey, ¿me podrías ayudar? Hemos perdido a mi hijo, es un niño autista, se me fue, no sé dónde está, estábamos comiendo en tal restaurante, ¿podrías tomar notas, descripción? Mira, aquí tengo una foto en el celular, ¿podrías buscarlo? Y díceme que mientras él estaba explicando, casi llorando, desesperado, al guardia, el guardia estaba recargado en la barda con las manos en la bolsa. Y le dijo, deberían de ir al lugar donde la última vez lo vieron. ¡Animal! Eso ya lo hicimos hace rato. Desesperado dice, me salió el indio de acá, casi lo quería cachetearme. Porque él me está viendo y con las manitas así.
Tienes un radio, saca el radio, empieza a llamar a los demás. Es un niño, tiene una camisa roja, unos shorts blancos, ta, ta, ta. Él está pensando, me lo raptaron, me lo van a violar, me lo van a matar, me lo van a descuartizar. ¿Qué pasó? Es autista, está sufriendo, se siente desamparado, no encuentra a nadie. Uno de los síntomas es que ellos necesitan tener una seguridad en alguien que ellos conocen. Y no tiene y no conoce a nadie. Y está perdido en un bosque, no están en su ciudad, no están en su vecindario, están en un lugar donde nunca han ido. Imagínate, todo ajeno para él, los peores síntomas para este niño autista. Y el seguridad, cuando ya le dijo, sácate el radio, fue ahí que entonces apenas dijo, ah, ahí ni lo tenía prendido, lo prendió el radio. Ay, flojo. Y él, préstame el radio. Ay, se me perdió mi hijo, ayúdenme, que no sé qué tanto. O sea, imagínense la desesperación del pastor Chris, perdió a su hijo. Dice que pasaron los 40 minutos más largos de su vida. Después de 40 minutos y haber corrido de izquierda a derecha, de arriba a bajado, subido la montaña, en algún momento él clamó al Espíritu Santo y dijo: Padre, no me permitas perder a Joseph. Dame sabiduría que él de alguna manera sobrenatural camine hacia este lugar. Y cuando dijo amén, volteó y ahí venía a lo lejos su hijo Joseph llorando, desesperado, porque se había perdido por 40 minutos. Dice el pastor Chris: ahora entiendo por qué pasé por eso. Aunque fue un dolor increíble que no le quisiera dar a nadie. Y yo, como tu pastor el día de hoy, yo, Mario, no deseo que jamás te rapten a un niño, que jamás pierdas a tu hijo, ni en el Ross, ni en Target, ni en Kmart, ni en Walmart, ni en Cárdenas. Porque les ha pasado. Porque nos ha pasado. Pero es que hay algo que se experimenta, una impotencia cuando tu hijo se ha perdido y nadie hace nada al respecto. Nadie se interesa por ayudarte a buscar a tu niño. Nadie, solo tú tienes esa pasión. Solo tú tienes esa desesperación de decir: hey, se perdió, ayúdenme a encontrarlo. Pues dice el pastor Chris: yo creo que Dios me permitió pasar por eso, porque hasta entonces yo era un cristiano profesional. Pero fue a partir de esa experiencia tan cruda y tan difícil que dije: ahora entiendo lo que siente Dios cuando la iglesia simplemente tiene las manos adentro y el radio apagado, y él está buscando a su hijo que está allá afuera perdido, que necesita estar aquí buscando de Dios cada domingo. ¡Wow! No me digas que tú necesitas perder a un hijo para tener la compasión por ir a alcanzar a los hijos de Dios allá afuera. Todos esos que están allá afuera son hijos de Dios. Esos que estaban anoche en la discoteca son hijos de Dios. Esos que traen la tambora zacatecana con toda la camioneta allá afuera son hijos de Dios. Esos que están en la bachata y el merengue y en esas borracheras son hijos de Dios también. Y Él está buscando que su iglesia se incomode y salga a buscarlos allá afuera. También la quebradita, eso se los voy a dejar a otros, porque eso sí no puedo yo. Pero yo sé que algunos de ustedes sí le echan a eso, así que yo los voy a mandar. Dice la Biblia que el buen pastor deja a las 99 ovejas para ir a buscar la oveja perdida. Dani, ayúdame con el piano. Creo que esto ha sido suficiente introducción. Si te interesa, vente hoy a las 7. Te voy a dar las herramientas prácticas. No se trata de ir y repartir papelitos, no se trata de un megáfono, no se trata, no, va a ser tan práctico y tan sencillo que nos vamos a multiplicar en los siguientes 4 meses, porque vamos a aprovechar la ola que ya de por sí llega a la iglesia, pero la vamos a retener. ¿Alguien puede decir un mejor amén a eso? ¿Cuántos seguidores de Jesús hay aquí esta mañana? Por lo tanto, todos los seguidores de Jesús somos pescadores. Hemos sido diseñados aquí adentro de esa manera, para pescar. Pero siempre vendrán lo que se conoce como las excusas. Las excusas.
¿Por qué no lo estás haciendo? Yo te puedo decir por qué no lo estás haciendo. No necesito sentarme a darte consejería. Yo ya sé por qué no lo estás haciendo. Las excusas te tienen amarrado. Las excusas te tienen detenido. En algún momento, un hombre iba por la carretera, iba zigzagueando demasiado. Venía un oficial de policía por atrás. Lo paró. Oríllate. Se orilló. Y es que yo quiero que el servicio sea disfrutable, no aguantable. Por eso predico como predico. Y cuando lo paró, se bajó el oficial de policía y le dijo: baja la ventana. Bajó la ventana. ¡Ay, qué buenos días, oficial! Ay, muchacho, le dijo: voy a necesitar que le soples a este aparatito, porque necesito saber cómo está tu nivel de alcohol. ¡Ay, mi jefe! No puedo. Señor, está hablando con la autoridad, le dijo. Usted va a hacer lo que yo le diga. Usted va a soplar en este alcoholímetro y yo quiero ver cómo está su nivel de alcohol. A lo cual este hombre, por no decirle borracho, le dijo: no, no se va a poder. ¿Cómo que no se va a poder? Dijo: no, no se va a poder. Lo que pasa es que lo que usted no sabe, oficial, es que yo sufro de asma. Y no, si yo soplo muy fuerte, el asma se me puede levantar. Y si me muero, lo demanda mi familia. El policía dijo: ah, no, no, demandas no. No, 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 tranquilo. No te voy a hacer el alcoholímetro, tranquilo. Entonces me va a acompañar a la estación de policía. No se va a poder. ¿Cómo que no se va a poder? No, vamos a ir a la estación de policía y ahí tenemos una enfermera capacitada con servicios médicos. Le vamos a sacar sangre para revisar cómo está su nivel de alcohol. Disculpe, jefe, no se va a poder. ¿Qué le pasa? Yo soy la autoridad. Primero me dice que no puede soplar porque tiene asma y se puede morir. Ok, pero ahora vamos a ir a sacarle sangre y vamos a ver qué tan borracho está. No se va a poder. ¿Cómo que no se va a poder? No, jefe, no se va a poder porque yo tengo hemofilia. Y si me sacan sangre, me puedo desangrar y me puedo morir. Y mi familia lo va a demandar. Digo: no, 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 demandas no, demandas no. Entonces le dijo: bueno, ya que no te puedes soplar con el alcoholímetro porque tienes asma, y ya que no puedo sacarte sangre porque te puedes desangrar, bájate del automóvil. ¿Y ves esta rayita amarilla aquí? Vas a dar 10 pasos derechito. No te puedes mover. Derechito vas a caminar por esta rayita. No se va a poder. ¿Cómo que no se va a poder? ¿Cómo que no se va a poder? ¿Y por qué no se va a poder? No se va a poder porque vengo borracho. Algunos de ustedes le están dando unas excusas tan tontas a Dios de por qué no pueden ir a ser pescadores de almas. Pero yo le voy a dar todas las herramientas prácticas esta tarde a las 7 de la noche y el próximo domingo a las 11 de la mañana, que ustedes se van a convertir en pescadores profesionales y nos vamos al siguiente nivel de gloria aquí en C3 Las Vegas. Alguien que me diga un fuerte amén. Póngase sobre sus pies. Vamos, apláudele fuerte al Rey de Reyes. Apláudele fuerte si tú eres un pescador de hombres. Muchas de las excusas que le presentamos a Dios son tan sencillas y tan y lógicas como: es que yo no sabía que estaba supuesto a ir a pescar hombres allá afuera. Pues ahora ya lo sabe. Otra de las excusas que muchos cristianos ponen es que yo me involucraría, pero yo no sé cómo. Qué bueno que vienes a C3, porque esta noche le voy a decir cómo. Otra de las excusas es que tengo miedo, me da vergüenza. Si usted se da cuenta lo que es perder a un hijo y desesperarse, le aseguro que toda vergüenza se le va a quitar, todo miedo se le va a quitar. Y es que cuando pensamos en nuestra mente las palabras, muchas veces entendemos y escuchamos la palabra evangelista. Piense un momento, cuando yo le digo evangelista, ¿qué imagen se le viene a su mente? No me lo diga, piénselo. Evangelista. Si usted creció como yo hace más de 25 años, más de 30 años en el evangelio, cuando alguien me dice evangelista, yo me imagino un tipo vestido en un traje blanco con zapatos blancos de charol. Y yo digo: eso no quiero ser yo. Eso no quiero ser yo. Ese tipo de evangelista no quiero ser yo. No. Si ustedes se imaginan un evangelista mujer de los años 70 o 80, entonces usted se imagina una mujer con un vestido negro largo hasta abajo y cerrado, hasta abotonado hasta acá. Y muchos de ustedes eso no quieren ser.
Pero es que no tiene que ver ni el traje, ni los zapatos, ni el vestido, ni lo abotonado. Muchas veces oímos de un evangelista y pensamos que es una voz de acusación. Arrepiéntanse, el reino de los cielos está por llegar a la tierra. Arrepiéntanse o irán al infierno. Ese no es el tipo de técnica ni práctica que nosotros utilizamos. No sé qué es lo que usted ve en su mente, pero la verdad es que no estoy aquí para criticar a nada ni a nadie en sus estilos, pero sí para darte consejos prácticos de cómo lo hacemos en C3 Las Vegas, porque así lo hizo Jesús. Se lo he enseñado en otras ocasiones. La mayoría de la gente de allá afuera no tiene problemas con Cristo, simplemente que se han quemado con otros cristianos. Por ello es que aquí en C3 deseamos ofrecerles un mensaje de buenas noticias sin acusarlos o atacarlos, dándoles soluciones y, más que todo, dándole a ellos algo práctico que pueden utilizar. Aún el edificio, como te das cuenta, es muy diferente al prototipo de una iglesia clásica. Y es que queremos bendecir al creyente, pero sobre todo alcanzar o pescar al nuevo. Y por eso nuestra iglesia se ve como se ve. Si te pones a pensar en la persona que te invitó a ti, la persona que te habló de Jesús, ese es el tipo de persona que Dios está utilizando el día de hoy. Haz un momento para pensar quién te invitó a esta casa, quién te llevó por primera vez a los pies de Jesús, porque ese es el prototipo de gente que Dios está buscando que te conviertas tú el día de hoy. Lo más seguro es que esa persona que te habló de Jesús a ti o a tus papás era o es una persona imperfecta, con problemas personales, sí, casado, con problemas en su matrimonio, pero aún así, en medio de su imperfección, te mostró el amor y la perfección de Jesucristo. Hay dos motivos de muchos por los cuales tú tienes que ser un pescador. Número uno, es muy divertido. Tienes que experimentarlo. Es un gozo que no te lo puedo explicar. Pero la Biblia dice en Lucas 15:10, les digo que si asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Esta experiencia de compartir la salvación es como conocer la cura del cáncer. Y con esto cierro el día de hoy. ¿Cómo podría ser posible que tú conocieras la cura del cáncer? Entonces, ¿cuánta gente se muere de cáncer? Y tú tienes la cura, el antídoto, la medicina, la inyección, la pastilla que podría sanar a nuestro mundo del cáncer. Y sin embargo, teniendo la medicina, decides dejarla ahí en tu botiquín y no compartirla con el que tiene cáncer. Eso es lo que el cuerpo de Cristo está haciendo el día de hoy. Teniendo la medicina, la prefiere tener guardada en casa, guardada en edificios preciosos, con humo y con las rayos láseres, con pantallas de más de $100,000, cuando podríamos llevar esa medicina a gente que está allá afuera. Por lo tanto, Dios me trajo convicción como pastor, y este año vamos a hacer algo muy diferente. Le voy a entrenar estas 2 semanas 4 servicios. No solamente eso, pero viene una noche evangelística donde vamos a traer gente acá a ser bendecida y hablarles de Jesús. No solamente eso, vamos a tener un día de campo familiar donde usted va a poder llevar a sus amigos no creyentes a jugar soccer, a jugar voleibol, a comerse un hot dog gratis que yo le voy a regalar, o que usted lleve su ceviche o sus arepas o lo que usted sabe hacer. Y ahí vamos a ir tocando a cada una de estas personas, porque septiembre, octubre, noviembre, diciembre, la gente quiere venir a la iglesia de por sí. Los vamos a ir simplemente a capturar, a pescarlos, y los vamos a traer. ¿Alguien se emociona por lo que se avecina para esta casa? Vienen los mejores días. Estamos cubriendo todo con 21 días de oración. Vamos a ver milagros sobrenaturales. Tú y yo tenemos el secreto para la vida eterna. No para el cáncer solamente, pero tú y yo tenemos el secreto para la vida eterna. Tú y yo tenemos la cura para este mundo, la cura que este mundo está buscando. Y dice la Biblia en 2 Corintios 5:18, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estábamos reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. El pescar es necesario. Él no lo pidió,
Él está diciendo: mi hijo está perdido. Sáquense las manos de la bolsa, prendan el radio, hagan algo al respecto. Mi hijo se ha perdido, lo podrían buscar. Y es que si el cielo y el infierno son reales, tenemos que crecer como iglesia. ¿A ustedes han escuchado a gente decir, alguna persona, al ver un hospital grande: ¿por qué ese hospital es tan grande? ¿Para qué quieren ser tan grandes los hospitales? ¿Por qué pusieron tantos cuartos de operación? ¿Por qué ponen tantos lugares de emergencia? ¿Por qué tienen tantos pisos y tantos cuartos? ¿Por qué el estacionamiento es tan grande y hasta parece casino? Tiene así garage. ¿Por qué? ¿Alguna vez han escuchado a alguien decir eso en cuanto a un hospital? Y sin embargo, ¿por qué nuestra sociedad critica los templos grandes? Si estos son los verdaderos hospitales de la vida eterna, estos deberían de ser los edificios más grandes que nuestras ciudades tienen. ¿Alguien puede decir amén? Tenemos que crecer, no por ego, por necesidad. Romanos 10:13 dice: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán? Por favor, abre tu oído. Si no escuchaste nada, oye esto. Ya sé que oíste la del borracho, pero apréndate esta. Ahí te va. ¿Cómo invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas noticias. Iglesia, Citro y Las Vegas, familia, hoy les vine a hablar a ustedes de parte de Dios. Se avecinan días gloriosos para C3 Las Vegas. Nos vamos a preparar, vamos a orar, vamos a tener eventos. Y yo les voy a dar las herramientas prácticas en los siguientes servicios, para que en los siguientes días estén expectantes. Los mejores días están por llegar a nuestras vidas. La experiencia de traer a alguien a Jesucristo es algo impresionante, y tú lo vas a experimentar de primera mano. Mira lo que dice 2 de Pedro 3:9: el Señor no tardará en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes y lo ha tenido. Él ha sido muy paciente. ¿Alguien puede decir amén? Pero ahora Él hará que todos vengan al arrepentimiento. Mateo 28:19 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Tu voz hemos usado, tu voz hemos podido escuchar, nos hemos humillado para cumplir hoy tu voluntad.